Hola, ¿qué tal a todos, Cofis? Y bienvenidos una vez más al juego de terror de los Simpsons. Y para los que se han estado preguntando, todos estos mangas que he estado enseñando se tratan de los de Death Note. Como saben, tengo una colección importante de mangas que están atrás de mí y eventualmente los voy a ir cambiando, los que pongo casi siempre enfrente. Toda esta semana tuvimos los de Death Note, ya para el día de mañana van a cambiar por otros. No sé cuáles voy a poner, pero así voy a estar cambiando para que no se vea tan igual el escenario. Al igual que el cerdo conejo a veces va a ser cambiado por sus amigos peluches. Y bien, pues estamos de regreso al juego X for Bart. Huevos para Bart. Sí, así se llama el juego. Vamos a continuar justo donde lo dejamos, porque esa Maggie terrorífica que me hizo gritar muchísimo, como de costumbre, tenemos que derrotarla junto con Marge y pasar a la siguiente noche y no sé qué más cosas aterradoras tenga este juego. También tenemos una historia de trasfondo donde vimos a Barney Gómez, que estaba muerto. No sé qué le habrá pasado a Barney Gómez, así que quiero averiguarlo, porque al parecer tiene este juego la mosca. No, este juego no tiene mosca. Al parecer este juego tiene historia, así que vamos a descubrirlo. Recuerden que las bienvenidas a los nuevos suscriptores y los saluditos están al final del video, así que no olvides suscribirte y compartir este video con todos tus conocidos. Bien, pues no se diga nada más y empecemos nuevamente en X for Bart. Bien, chicos, pues estamos nuevamente aquí. Aquí tenemos a Barge pidiéndonos los huevos. ¿A Barge? ¿Fusioné el nombre de Marge con el de Bart? Bueno, y bueno, pidiéndonos los huevos, sí, eso está haciendo. Bueno, mientras Maggie no interrumpa, todo está bien en este juego, porque Maggie es insoportable. Tienes que ir a la parte de arriba. Muchos me están diciendo, Dios, no me imagino a Coffee con hijos. No, corre, corre, corre. Bring me eggs. No, ahora March. No, Only eggs can sustain me. Me lo están poniendo en modo muy difícil por lo que veo, porque March y Maggie se ponen de acuerdo. Vean, o sea, de inmediato, no hemos ni empezado y ya está chillando Maggie. No, y March anda allí, luego, luego. Vamos, alcanzamos, alcanzamos. Bien, vamos a recorrer el segundo piso, aprovechando que estamos aquí. Oh, qué tensión, ¿eh? Esto lo tenemos que hacer muy rápido, porque March se mueve muy veloz. Más veloz que el viento. March del viento, oh, Dios mío. Y Maggie se despierta muy fácil. No sé si Maggie se esté despertando porque yo haga ruido o algo por el estilo, pero no creo. Creo que se despierta muy random. March está subiendo al segundo piso. Ok, tengo un huevo por fin. Ya pensaba yo que no me iban a dar ninguno. No puede ser. Maggie, deja de chillar, por favor. Ok, chicos, me han derrotado bastantes veces, pero se me acaba de ocurrir una estrategia, y es que voy a estar detrás de March. Creo que es la mejor forma de sobrevivir a esto, porque March siempre está ahí. Lo malo es cuando Maggie llore. Esto me va a quitar mi estrategia completamente. Ok, pero yo sé que esta vez lo puedo lograr. Espero. Maggie, no chilles. Llevamos dos. Tres. Esta puede ser la buena, ¿eh? ¿Cuatro? No. O sea, March, ¿dónde está? March está todavía en la... Va subiendo las escaleras, ¿no? Si apago la lámpara podemos saber. Ok, vamos de este lado. ¡No! ¡Estaba aquí! ¡No puede ser! ¿Es en serio? Ok, creo que ya me estoy sabiendo la rutina de March. Creo que ya le estoy agarrando un poco más o menos por donde se mueve. Dios, esto sonó muy... esa interferencia. Ok, creo que ya sé cómo entonces empezar. Me voy a quedar un rato aquí en lo que March se mueve. Maldito Bart, tienes cara de payaso. Y ahora sí, vamos, empezamos por aquí. March está viendo hacia allá, pero no importa. Mientras March no te vea de frente, todo está bien. O sea, puedes ir literalmente atrás de ella. Y ya me estoy sabiendo la rutina de March. Mientras Maggie no chille, todo está bien. Ok, dos. ¡No! ¡Tres! Ok, tengo que ser más rápido que March. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya vamos, Maggie! ¡Ya vamos! ¡No! 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 ¡Llegamos! Ok, rápido, rápido. March todavía no sube. Podemos examinar este cuarto. ¿Cuatro? ¡Por favor! ¡Cuatro, sí!
Ok, marche va hasta la habitación de hasta allá. Pero no tarda en venir. ¡Cinco! Uf, me falta uno, ¿eh? Me falta uno. Me tengo que quedar aquí hasta que Marsh entre. Uf, tranquilo. Cinco huevos tenemos. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Ok. Mientras Maggie no chille, todo va a estar de maravilla. Aquí entra Marsh, pero no me ve. Marsh se va a ir a la otra habitación. El último huevo debe de estar abajo. 100% seguro. Ok, podemos correr. Podemos correr e ir a la parte de abajo. 100% seguro, ahí está el huevo. ¡No! 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 ¡Maldita Maggie de los cojones! Estábamos a un solo huevo. ¡A un solo huevo! Creo que si me muevo lentamente, Maggie no chilla. Quiero creerlo. De verdad quiero creerlo. Quiero, espero. O sea, porque estoy caminando lento, no estoy haciendo ruido. Eso espero. Y al parecer mi teoría es cierta, ¿eh? No está chillando. Dos. Aunque claro, avanzo muy lento. ¿Dónde está March? Escuché que se abrió una puerta. Está arriba ya. Se me hace muy raro que ya está arriba, ¿no? Ok, ya examiné todo abajo. Ahí va. Va hacia los cuartos. Puedo examinar el cuarto de allá. Ok, tranquilo. No hay problema. March está en el cuarto de Maggie ahorita. Ok, puedo avanzar. Ok, rápido. Ok, puedo irme incluso al otro cuarto si quiero, al de hasta acá. Ok, solo hay que esperar a que March baje las escaleras. Pero avancemos lento, avancemos lento. Maggie no nos puede escuchar si avanzamos lento, esa es mi teoría. March acaba de bajar. No, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. March está bajando. Está bajando, es mi momento. Puedo examinar todo el piso de arriba libremente. Y tengo tiempo, de sobra. Así que vamos. O sea, prácticamente tengo esto ganado, ¿eh? Tengo otro. Rápido, rápido. O sea, Maggie es el único incordio aquí. Vamos. ¡Tengo otro! Sí. No, no salió el sexto aquí. Uy, qué coraje. Si hubiera salido, lo hubiéramos ganado. Ok. Agarro este. ¡Tengo todo! ¡Vamos! Ok. Tengo que esperar a que March pase. O sea, March va a pasar en cualquier momento. Tengo que esperarme a que vaya al último cuarto. Tiene que abrir tres puertas. Y es mi momento de salir de aquí. Estoy tan ansioso. Vamos, vamos. Tranquilo, esto es de calma, Kofi. Está en el primer cuarto, no hay que salir todavía. Por suerte estoy aquí. Está en el segundo cuarto. Va al tercero. ¡Corre! ¡Es el momento de correr! ¡Es el momento! ¡No! ¡Ignora a Maggie! ¡Sal de la casa! ¡Bien! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡En la boca, Maggie! ¡Oh! Presiona cualquier tecla. ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo hemos resuelto! Esto es cosa de paciencia. ¿Ahora qué está pasando? ¡Barney! ¡Barney, pero qué me cuentas! ¿Qué es este lugar? Amigo Barney, ¿qué te ha pasado? ¿Eres un fantasma? ¡Barney, ¿a dónde vas? ¡Ey, Barney es un fantasma, chicos! Recordemos que en el capítulo anterior se murió Barney, pero no sabemos por qué. ¡Ey, Barney! ¿Por qué huye de mí? ¿Dónde estamos? Veo muchos camiones de cerveza Dove. ¡Barney Gómez, ven, amigo! Oh, que huye de mí, no entiendo por qué. Me está llevando hacia un sitio. De seguro un sitio donde me van a soltar un screamer, ¿verdad? ¡La de esta de Moe! ¡La taberna de Moe! ¿Qué está pasando aquí? Ok, pues tenemos más huevos que recolectar entonces. Y un nuevo enemigo, supongo, ¿no? Lo siento, ¿por qué Bart? ¿Por qué te disculpas? Entonces, imagino tenemos que recolectar los huevos. ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, chicos?
¿Qué es esto? ¡Ah, es Lisa! ¿Pero qué demonios? Lisa me está siguiendo, chicos, pero no sé qué hacer. ¡Lisa! No me digan que todo el rato voy a tener a Lisa así detrás de mí. A ver qué pasa. Ok. Pero eso lo vamos a dejar para el capítulo del día de mañana. Así que por favor, apoya muchísimo con un like para enfrentar a Lisa. Uf, qué tenso, ¿eh? Este juego me está gustando y les digo, tiene su historia oculta con Barney. No me refiero al dinosaurio morado. Bueno, chicos, pues espero les haya gustado muchísimo, muchísimo el capítulo del día de hoy. No olviden dejar su like y compartirlo con sus mejores amigos. Y antes de finalizar este video, quiero darle la bienvenida a los siguientes nuevos suscriptores: Freddy Flo, Emilio el Canal del Terror, Usagi Chan, Starling HD, Ernesto Medrano, Miluska, Iván Andrés Fuentes Tobar, Celino Aguilar, Sans Gamer y Papyrus Undertale. Así como un enorme saludo a las siguientes personas: Marcela Michelle Gómez, Fabricio Estefano Varela Tapia, Catgear HD, Luis González, Are 160575, Hatsuyana XD, Máximo Radín y Seba el Mejor. Y recuerda que si quieres recibir un saludito por parte de Ko-fi, es muy sencillo, solo tienes que comentar en este video y estar suscrito a mi canal y con eso, listo, estarás, recibirás un saludo por parte de Ko-fi. Así que, ¿qué más puedo decir? Soy todo Ko-fi, nos sintonizamos, luego.